a moment, okay? No, 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 no. I need to talk to you, man. No, man, this is bull. Whoa, 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 whoa. Why are you raising your voice, man? Oh. Hoy voy a trabajar en un call center de Honduras. All right. Nice to meet you, my friend. Tell me a little bit about yourself. I've been here in Honduras since 2007. My goal is to build 1,000 schools here. Very good. And why do you want to work with us? I want to learn about the industry, about the call center, how it works. Have you ever worked in a call center before? Today is the first time. How are you feeling about talking with real customers in the States? Oh, I'm a little nervous, but I think my English should be okay. What is the hardest thing you have ever achieved in your life? One time I tried to run from Guatemala to here to San Pedro Sula. I was so tired, I thought I wasn't gonna make it. But then everyone from a company called Graphic Source, they came out and said, si se puede, yes you can. So I was able to finish the race. When can you start working for us? I can start right now. Very good, let's go. Let's go. ¿Qué tal el inglés de Ching? ¿Cómo lo veo? Pues muy bien, pero igual todavía falta un poco de escritura, entonces vamos a ver cómo le sale el examen a Chin. Estuve tan nervioso que dije mal mi nombre, no pronuncié bien cuántos años tenía y no pude recordar en qué estado crecí. Es mucha presión, mi gente. Con esto vamos a ver cuál es el nivel de inglés en la manera escrita. ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes media hora. Mira, mi gente, tengo media hora y son cantidades de páginas de puro inglés. Estoy viendo que las preguntas son pura gramática. Por una letra se puede equivocar. Es el nivel más avanzado de lo que había esperado. Sinceramente, tienes que tener una proficiencia bastante alto para hacer esto. Ok, aquí está. ¿Cuál es el puntaje que tiene que sacar para pasar el examen? Tiene que sacar 80 para arriba. ¿La gente que no pasa se puede otra vez el examen o solo una vez? Ya después de 3 meses que usted vuelve, claro, podemos volver a entrevistarlo y volver a hacer el proceso de entrevista. No entiendo, aquí este borrón. Es que estaba más difícil de lo que pensé, entonces pensé mejor y lo corrí. Se lo voy a permitir esta vez, Chin. Son bien específicas las preguntas. Chin, tenemos una situación acá. Tenemos 79.5 de 100, pero porque logró hacer bien la entrevista inicial, vamos a ponerle un 80 aquí para dar la respuesta. Gracias, lo pasé bien, gente. Terminamos con las entrevistas, ahora creo que nos toca el entrenamiento. Así como la entrevista que hizo Chin es normalmente en la vida real o a veces es más riguroso, más pesado. Hoy hicimos una entrevista 100% real con los mismos parámetros que tomamos para todo el mundo. ¿Cómo mira el rendimiento de Chin en comparación a otras personas que han venido a la entrevista? Muy bueno, normalmente las personas que vienen a aplicar con nosotros son personas que tienen un buen nivel de inglés, igual que Chin. Y también con la misma actitud, la ganas de trabajar, entonces eso nos alegra bastante. Esta es nuestra primera parada. ¿Y esos globos? Es cumpleañera. ¿Hoy? Sí. ¡Ey, felicidades! Estas son otras cuentas que son relativamente pequeñas, solo tienen un agente. Esta es una cuenta de ventas, el otro una cuenta de servicio al cliente para una maquila también en los Estados. ¿Todos son de la misma empresa? Nosotros nos dedicamos a darle servicio a varias empresas. Esta es la parte de customer service, de venta de zapatos. Entonces, cuando se pierden algunos zapatos, la gente los llama o si quieren un reembolso, también nosotros los atendemos. Eric es nuestro entrenador y él te va a enseñar todo lo que necesitas saber de ventas y cómo tener éxito con nosotros. Una de las cosas que trabajamos inicialmente es cómo es la presentación. La primera impresión que nosotros generemos en un cliente importa. Usualmente lo que nosotros hacemos es que presentamos el nombre de la compañía. ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo se sentiría como diciéndolo? Muchas gracias por llamar a Calforia. Soy Chin. ¿Y cómo le puedo ayudar? ¿Calforia? ¿Qué sería eso? ¿A qué se dedican? Yo sé, nos pasa, a todos nos pasa. El concepto de nosotros siempre es tratar de llevar de la mano a la gente para que la persona pueda obtener el punto que nosotros queremos, el cual es vender. Lo que normalmente aprenden en 1 o 2 semanas, yo tengo que aprender en 1 o 2 horas. Lo que vamos a hacer es que aquí vamos a escribir un pequeño guión como el que estábamos practicando. Puede escribirlo como usted guste, pero el mensaje que queremos dar es una presentación que sería: hola, soy Chin, trabajo con Calforia, con quien tengo el gusto. Eso es lo más básico que podemos utilizar ahorita. Otra cosa que voy a ocupar que haga es que se coloque sus audífonos y cuando la señorita comience a hablar con usted, vamos a seguir con el guión que ya habíamos establecido. Usted tiene que ser lo más amable. Lo más natural. Pues. Exactamente. Entonces, en su marca. Hola, soy Chin, trabajo con Calforia. ¿Con quién tengo el gusto? Con Dulce María, ¿con quién tengo el gusto? Ah, pues Dulce, somos un call center que ofrece servicio al cliente y otras cosas. Ok, ¿cómo consiguieron mi número? Bueno, un amigo me lo dio del WhatsApp.
no estaba preparado para la pregunta y me pegó con una pregunta muy específica. ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Cómo tenía su número y eso no tenía la respuesta? Yo le dije que me lo dio por WhatsApp o algo así. Lo que usted tiene que decir para ese tipo de situaciones es: nosotros trabajamos con una cartera de clientes que nuestra área de marketing nos ha proporcionado. ¿Listo para un round 2? Ok. Segunda ronda. Hasta el momento, ¿cómo mira que está haciendo el chico? Lo está haciendo muy bien, está aprendiendo bastante rápido, la verdad. Creo que ahorita en la segunda llamada lo va a hacer de una mejor manera. Hola, soy Chin, trabajo con Colforia. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, con Dulce. ¿Qué le puedo ayudar? Pues Dulce, somos un call center que ofrece servicio al cliente y otras cosas. Ok, ¿y de dónde sacó mi número? Nosotros tenemos una cartera de clientes que fue proporcionada por nuestra área de marketing. Ok, ¿y de dónde me llama? Pues te estoy llamando de mi oficina, del trabajo. ¿Para qué me llama o qué? Yo me sentí como que fue peor porque no había especificado qué estaba representando. Muchos momentos incómodos porque estaba como en silencio entre ella y yo, como que ella no sabía por qué estaba llamándola. Yo creo que aclaré quién era, pero no por qué estaba llamándola. Perfecto. Sin embargo, me gusta el hecho en que usted se apegó a sus notas para desarrollar la llamada. Eso estuvo muy bien. Tengo que hacer Eric para tener motivación porque yo me sentí como que estoy fracasando la empresa. La mejor motivación que le podemos dar es la razón del por qué estamos aquí, es porque queremos que usted cumpla su meta. Entonces, la meta del día de hoy es la siguiente: la mejor llamada que tenga va a pasar con nuestro gerente de área y él se va a encargar de brindarle un premio al respecto. Muy bien, entonces recuerde, Jin, usted necesito que me haga esa venta, necesito que ese cliente quiera nuestro producto. Ok, listo. Round 3. Intento 3. Hola, soy Chin, trabajo con Colforia. ¿Con quién tengo el gusto? Con Dulce, ¿cómo le puedo ayudar? Pues Dulce, somos un call center que ofrece servicio al cliente y otras cosas y queríamos saber si te da interés trabajar con nosotros. Sí, ¿qué beneficios me ofrece? Hay muchos beneficios, damos asesorías en el área de servicio al cliente, como cómo puede mejorar así su atención al cliente, su empresa, muchos servicios, la verdad. Ok, perfecto, ¿y cómo podemos hacer negocios? Pues podemos hacer los negocios así directamente por esta llamada, por serie de correos también. Recuerda que puedes mandar un correo a nosotros en recruitment@graphicsource.com y allá podemos ir chateando también. Ok, perfecto. Gracias. Che, qué rápido. ¿Qué tal estuvo? No, yo creo que estaba contenta. Lo hiciste muy bien entonces. Lograste dar la información correcta. Pudimos venir y entregar el mensaje y probablemente esta persona se contacte con nosotros. ¿De 0 a 10? Yo le daría un 9. Le agradezco su esfuerzo, la verdad que lo hizo bastante bien y en mi área de ventas, a mí me gustaría tenerlo por parte de mi equipo. Sí, escuché tu llamada y pues vas por un buen camino, entonces como parte del proceso que tenemos acá en el call center, premiamos a los agentes después de ciertas actividades, entonces vamos a girar la ruleta para ver qué te ganaste. Uy, mira la ruleta. Te ganaste un Twitch. ¿En serio? ¿Esto lo hace con todas las empresas? Sí, ¿en serio? Ellos están esperando para recibir. Ay. Sí. Gracias. Sí, algún su buen trabajo. Fernando, ¿qué nos toca ahora? Ahora vamos a lo que llamamos un team building. Básicamente son para jugar entre equipos, ¿verdad? Para conocerse entre compañeros. Uno de su equipo se va a levantar a ver el código y a escanearlo. Y ustedes van a jugar con un dispositivo. Todos van a opinar para ver cuál es la respuesta correcta. Sí, van a jugar en equipo. Vamos a darle entonces. Comencemos con el Carul. Amarillo. Correcto. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ey! ¡Wow! ¡Vienen los premios! ¡Wow! ¡Agarra, chicos! Bueno, como tenemos mucho, vamos a también regalar al otro equipo. A la muchacha ella también, ¿sí? Agarra una para ella. Ahora, ¿quién me sigue? Vamos a recibir un training intensivo del área médica de la empresa. En este proceso, tratamos con pacientes. Damos cita o mandamos mensajes a los asistentes médicos en Estados Unidos para que ellos reciban su medicamento. Hola, gracias por llamar. Soy Chin, ¿cómo le puedo ayudar? Hola Chin, mi nombre es Ronnie. Te hablo. Mira, es que necesito un refil de mis medicamentos. Tengo un dolor en las rodillas y necesito más medicamentos. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí, necesito más medicamentos para la rodilla. ¿Usted recuerda cómo se llama el medicamento? Sí, hidrocodona, de 7.5 miligramos. Entonces, vamos a buscar en el base de datos
su información. Ok, aquí está su información. Entonces, usted quiere un refill de otra vez la receta, ¿verdad? La misma medicamento. Sí, un refill, sí, de la receta. El mismito. El mismito. Ok, ahorita vamos a... ok, creo que sí, ¿ya? Sí. Ya está puesto la orden. Y usted solo tiene que ir a su farmacia y allá va a estar esperando su, su medicamento. Muchas gracias, Chin. Yo ahorita llego a la farmacia a recogerlo. Bueno, de nada, bye bye. Creo que esto es un poco más fácil. Recibir la llamada es más fácil que hacer la llamada, ¿me entiendes? Porque... Ya el paciente ya viene con esa idea de quererle preguntar a usted, ¿me puede ayudar con esto? ¿Me puede ayudar con lo otro? Es algo rápido. Pero estoy viendo que por un pequeño error de miligramos a gramos puede causar un gran problema. Los pacientes en su mayor parte siempre toman en miligramos. Es muy raro el paciente que tome en gramos, a excepción de aquellos que necesitan casos especiales. Sí, así que tiene que estar bien concentrado. Bueno, ahorita estamos con Edwin. Vamos a ver qué sigue. Bienvenido al área de back office. En esta área nosotros asistimos al cliente, pero no lo hacemos a través de llamada, sino que lo hacemos a través de correo electrónico. Hi, I would like the 100 shirts deal for color pink, all the shirts, a full front logo. ¿Sí? Es mejorable, pero no está mal. Yo le agregaría un saludo inicial al cliente. Olvidé el saludo. Entonces, hello, Anthony, ¿verdad? ¿Así? Bien, el saludo muy bien. Ahora va la parte del el cuerpo del correo. Vamos a ver el diseño. ¿Esto es? Sí, podemos hablar. Vamos a ver. Esa persona quiere 100 camisas con este diseño. Correcto. Necesitamos saber las tallas. ¿Algo así? Muy bien. También necesitamos saber la dirección a la que vamos a enviar las camisas. Sí, hombre. A veces vienen los correos que no son completos con la información. La mayoría de las veces. Dialogando. ¿Algo así? Muy bien. ¿Esa es la información necesaria? ¿Cree que esa persona sabe los precios de cómo es? Ese es el siguiente punto. Lo siento. Los taxes siempre, hay que informarle que... Ok. Ahora yo le agregaría una despedida. Ok. Ahí. Está muy bien, pero siempre tratamos de mantener los correos que sean profesional, que no suenen robóticos, que se sienta el calor humano, pero que... No tan informal, entonces. No tan informal, correcto. Okay. Yo le daría a este correo, a esta respuesta, de un 1 al 10, un 7. ¿Cómo mejoraría esto? Yo le borraría el OK, no problem, y le agregaría el I'll be happy to help you. Al final, le agregaría el please let me know, un poquito separado, para que la estética del correo se vea un poquito mejor. Muy bien. Gracias. Entonces ahora vamos a la prueba final. Una llamada de simulación real en la cual vas a tener que atender a un cliente y calmarlo. Vamos a atender el servicio al cliente de una empresa de zapatos. Una última sorpresa. Esta prueba tiene que ser como todas las llamadas que hacemos acá. Tiene que ser completamente en inglés. In English. Let's try. Hello, this is Shin from... How can I help you? Yes. I'm really upset right now. I was waiting for my package of Adidas and Timberlands and they never got here. I want to know where are they? No, okay, where are they? Hey, well, let's figure that out. You know, I'm just gonna figure this out for you, so you don't worry. What's your name again? My name is Jason. Jason, please, don't worry, you're gonna be fine. We're gonna get this fixed, so you can just relax. Listen, I know a lot of people in that company, and if you really know who I am, you would handle my situation as fast as you can. Whoa, Jason, just relax, man. This is gonna be okay, all right? So you don't have to raise your voice on me, man. I mean, I really need my shoes. I paid extra so I can get overnight, and I have a party to go to, and I have an event to go to, and I do not have my Timberlands. Okay, well, that's not my fault. That's not my fault. Let me see. So, what? It's not your fault? What company do you work for? I told you where I work for, man. Well, if you work for the company, well, then I'm calling you. Okay, all right, Jason, let's figure this out, man, okay? All right, so let's see. So there was just a delay. We're gonna track the delay and, you know, we'll get you the order as soon as we can. Is that okay? I mean, how fast? Where's my order? In maybe 2 or 3 weeks? 2 or 3 weeks? Nah, man, I need to talk to the upper manager. I'm gonna need a refund or something. I paid extra overnight to get my package here. Refund? Jason, what are you talking about? There are no refunds. There are no refunds here. Sir, do you know who I am? Who? I don't care who you are. It doesn't matter. I'm gonna have to place you on hold just for
a moment, okay? No, I need to talk to you, man. No, man, this is... Whoa. Why are you raising your voice, man? Oh. Se me colgó. Vamos a ver, primero... ¿Estaba faltándome respeto al señor? No, claro, es entendible, pero ¿qué cosas hicimos bien? ¿Qué cosas hicimos mal? Vamos a analizarlo. Dime, ¿qué sucedió? De entrada, un tono bien fuerte, enojado. Tuve que reaccionarlo así, como fuerte también. ¿Por qué? Pues... No, mira, quiero que te pongas en el papel de esta persona. Ordenaste algo por internet, tuviste un retraso y al parecer no recibiste tu paquete. Lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Vamos a tomar una llamada de nuevo, pero quiero que recuerdes que lo que estás haciendo es hablando con un amigo. Vamos a hacer... ¿Sí, me comienza a gritar así? Tenemos que calmarlo. Nosotros vamos a encontrar una solución y es por eso que ellos llaman, porque necesitan ayuda. Vamos a intentar entonces. No hay problema, descuida. Vamos a intentar otra vez. Más calmado. Hi, this is Shin from Fujiyama Fashion. How can I help you? Yes, Shin, this is you again. I talked to you earlier about my package. I'm looking for my Adidas and my Timberland, and no one solved my problem, and I got upset with you, but I really need you to solve the situation for me because I have something to do this weekend, and I really need my Timberlands. Okay, I definitely understand that you are upset. You have every right to be upset. You've been waiting patiently. Let me look into this right away so I can resolve this issue. Let me see, can I have the order number, please? The order number is E34168, E as in Edward. Okay, E as in it. Okay, I apologize for this inconvenience. Let me get this done right away. Just give me a few seconds, I'm working on it. This is my first time ordering. I'm a very fan of the company. I know some of the upper management in the company. That's why I'm ordering from this company. So please, help me with this. Okay, let me help you right away. I'm gonna take care of this personally. I will take personal responsibility for the mistake so that you can get this order as soon as we can. Okay, I found the order. I found it. Oh, there was a delay with the shipping company. Let me track that for you as right now. Okay, and we're gonna send you right now an email with the tracking number. Okay, yes. Do you need my email address? Yes, let me get your email address. And listen, I'm so sorry. Let me review this right now, and yes, with the UPS there was a weather condition, and we're gonna get it to you in the next 48 to 72 hours. How does that sound? That is perfect. So I'm gonna give you my email right now so you can send me the tracking number. My email is jason@gmail.com. That's perfect. And you know what, Jason, on top of this, we're gonna give you a credit. We're gonna give you a $25 credit to compensate you for this delay. Is that okay? That's great. And I'm sorry earlier I got upset. I really need these shoes, and because I have something I'm going to, and you know, it's gonna match my jacket, Timberlands. You know how it is. Hey, I know how it is. You're gonna look great in those Timberlands with that jacket, and we're gonna get this to you as soon as you can, and we're gonna send you that credit as well. Hey, thank you so much for calling, Jason. All right, and I'll be waiting for that email. Thank you. All right, thank you. Bye-bye. You did it amazing, bud. Excelente. ¿Cómo te sentiste en esa llamada? Bien. Le di, o sea, el crédito, no hay problema, como que inventé algo. No, la verdad que no. Siempre tratamos de hacer lo mejor para buscar la satisfacción de nuestros clientes. Y tal y como él lo mencionó, era su primera vez o ya había tenido otros inconvenientes. No queremos que eso siga sucediendo y queremos recompensar el hecho que ellos confían en su negocio en nosotros. Bueno, Shin, hemos terminado satisfactoriamente todo tu entrenamiento, todas tus pruebas, las has pasado. Ahora toca un merecido almuerzo. Nuestros break room vienen tanto los diseñadores, como la gente de la academia, así como los de call center. Aquí están los de graphic store. Allá están los de graphic store. Y allá están los de call center. Es correcto. ¿Y se llevan bien entre ellos? Sí, claro. Inclusive tienen un equipo de fútbol en el cual juegan todos. Cuéntanos, ¿qué es lo que normalmente comen los empleados aquí? Más que nada, ensalada, pollo, verduras. ¿Qué es el almuerzo del día de hoy? Hoy es arroz, brócoli y pollo. ¿Y quién cocinó todo eso? Mi esposa. ¿Un saludito a ella? Un saludo. ¿Y usted qué almorzó hoy? ¿Solo eso? ¿En serio? Sí. ¿Está de dieta o cómo es? Sí, estamos a dieta para Semana Santa. ya listando para la Semana Santa, nuestro amigo. ¿Y usted qué le toca hoy? Paquete con pollito frito. ¿Y ustedes trabajan por el diseño gráfico o el call center? Nosotros somos área de diseño gráfico. ¿Tú eres de...? Yo soy de personal. En la misma mesa hay personas de las dos empresas del edificio. ¿Se llevan bien o solo de vez en cuando? No, todos nos llevamos bien. Excelente, buen provecho. ¿Qué es lo que está jugando aquí? Uno. ¿Y quién es que gane normalmente? Yo. Esa es la mejor, ¿eh? ¿Verdad? No sé. Y ahora está comiendo bien fit, ¿verdad? Oiga, eso es quinoa.
¿Siempre come así o solo por el video hoy? No, hombre, qué saludable eso. ¿Estaban viendo el paisaje o en qué estaban ahorita? Después de comer, nos ponemos a hablar. Luani, cuando estás trabajando tan fuerte allá y tienes un momento de descanso, miras el paisaje, ¿en qué estabas pensando ahorita? Pensando en lo bonito que se mira el paisaje. ¿Y si eres de aquí, de San Pedro Sula? Sí, sí, de aquí. Un saludo a mi novio, Jorge Salinas. Saluditos, saluditos. Así son las áreas donde los empleados comen. Yo tengo mucha hambre, pero nosotros olvidamos de traer el almuerzo. Entonces vamos a seguir con la próxima tarea. Sí. ¿Ve? Roberto, ¿qué onda? Venimos desde Fritz para salvarte. Roberto, ¿qué es lo que tenemos? Nuestra hamburguesa más vendida, que es la Atomic Burger, la Chili Burger, la Wild West y la Full Cheese. Y de acompañantes tenemos aros de cebolla que son frescos, pepinillos empanizados, papas curly y gourmet fries. ¿Todo para mí o hay que compartirlo? No, yo creo que todo. A ellos les damos después. Broma, vamos a invitar a nuestros camarógrafos al almuerzo también. Ahora me toca lo mejor, Atomic Burger, el burger más vendido de Fritz. Vamos a ver. ¡Wow! Muy bueno. Ya que hemos almorzado rico, nuestros compañeros están invitándonos para un café y pan. Cuéntanos para ustedes, ¿cómo fue la vida antes de trabajar aquí en Colforia? ¿En qué se dedicaba? Yo me he dedicado a este rubro ya 8 años y medio. Y yo he tenido 5 años en este rubro del call center. Trabajaba en telecomunicaciones. Este ya es mi segundo call center, pero en el anterior estuve 1 año. Muy interesante. Los 4 han trabajado en otros call centers. ¿Cómo distingue la situación, el ambiente aquí en Colforia en comparación a los otros call centers de Honduras? Me siento un poco más libre de poder ser yo mismo. Es una empresa que da muchas oportunidades. Yo cuando pienso en un call center es puro estrés, presión, metas imposibles y el jefe siempre te está escuchando las llamadas, regañándote de un oído. Aquí no, entonces. No, aquí es totalmente diferente. De hecho, apoyan bastante a la gente. Entonces siempre está ese apoyo entre compañeros y entre el supervisor. Siempre tratamos de dar pues lo mejor y que el ambiente sea bien tranquilo. Mira, yo realmente me quedé sorprendido por la dificultad del examen de inglés. Eso es nivel bastante avanzado. ¿Cómo aprendieron ustedes su inglés? Solamente fue autodidacta. Solamente leía en inglés o veía videos y escuchaba música en inglés y de esa manera, pues al final terminé desarrollando eso. Yo estuve en escuela bilingüe. Hace muchos años yo recibí una beca de Estados Unidos y estudié en Kentucky. En mi caso tuve el privilegio, gracias a mi mamá, de poder estudiar en escuela bilingüe. Pero a pesar de eso hay algo curioso. Mi inglés no era perfecto. De hecho tenía mucha dificultad para hablarlo. Pero al momento de entrar al call center, pues uno va como que soltando la lengua. Como dicen, la práctica lo hace mejor a cualquiera. Me imagino que tal vez hay personas que llaman porque se sienten solos o hasta quieren enamorar a alguien por teléfono. No sé si es verdad eso o es mito. En las otras compañías en las que estaba, había personas que llamaban a servicio al cliente porque en primera es gratis y solamente llamaban como para... ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo duran esas llamadas? Dura mucho tiempo. A veces uno incluso tiene que saltarse su hora de receso porque en primera uno no puede colgar esas llamadas. Yo trabajaba de madrugada. ¿Cómo fue ese horario? 9 de la noche a 5 de la mañana. Pero lo gracioso es que esa clienta siempre llamaba en la madrugada. Eran llamadas comprometedoras. Decía algo más que un hola, entonces. Era muy gracioso porque no sabíamos a quién le iba a caer la llamada. Wow, puede imaginar 3 en la mañana atendiendo llamadas así, ¿verdad? ¿Cómo es la visión del futuro de ustedes? Mi ambición es básicamente poder tener mi título porque estuve estancado en la universidad. ¿Estás estudiando también ahorita? Sí. Actualmente estoy con ingeniería en sistemas. Los horarios de clases son por la tarde, tipo 4 de la tarde en adelante, entonces hay una gran flexibilidad. Me pago mis estudios más que todo hasta terminar mi carrera. Mis horarios, como es de 10 y media, entonces yo puedo variar. Puedo tomar clase en la mañana o en la noche después de las 7. Y cuéntanos ese turno nocturno que tú me habías dicho. ¿Es el caso en la mayoría de los lugares y cómo fue esa experiencia? Ese solo en algunas empresas ofrecen ese horario. No la recomiendo porque se afecta a uno la salud, el sueño, la comida. Yo pasaba dormido todo el día. En la madrugada, ¿quién encontraba en la madrugada? Nadie. Y por ejemplo, hasta conocí una abogada. Hay personas que hasta se han cambiado su carrera por hacer ese trabajo. Sí, conocí personas trabajando en el call center, muchas de ellas médicos. Para ellos, la anécdota que tenían era muy difícil encontrar trabajo en el área de salud. El call center era la única opción, una porque eran bilingües y dos porque pagaban un poco más. Por eso la gente no es que no quiera seguir sus sueños, sino que por cuestión de económico, prefieren quedarse donde están. Bueno, el trabajo es largo, es duro, pero afuera de la oficina se juntan a salir a comer algo.
algo o es un poco bien apartado? Salgo con mis amigos de aquí mismo del trabajo, salimos los fines de semana cuando tenemos todos el mismo día libre, de estar jugando algún juego de mesa, estar platicando, una que otra cerveza. Oh. Esta parte que se mira azul es porque se va a hacer una expansión. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene detrás de esa carpa azul. Sí, grande. Como pueden ver, ya solo se están terminando las luces. Aquí estamos planificando de tener todo eso como un call center. Tantos jóvenes que están buscando empleo y no se encuentran. Gracias a la visión de Calforia, aquí mismo pueden en San Pedro Sula. Sí, los requisitos es hablar inglés y aquí puede aprender más cosas. Ya están operando en Tegucigalpa. Ya tenemos 10 personas allá. Por ahí están trabajando desde la casa. Entonces, vamos a expandir aquí para ustedes que necesitan trabajo. Aquí estamos. Aquí en Graphic Source y Calforia. Hoy fue un gran día. Aprendí de que este trabajo en un call center es muy duro, pero es muy gratificante porque no es tan individual como pensaba. Se trabaja bastante en equipo y aquí en Calforia hay un buen ambiente. En Honduras están llegando muchas empresas de call centers, ya que los hondureños tienen un buen nivel de inglés en comparación a otros países. Aquí abajo voy a dejar toda la información si te interesa trabajar aquí. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y ¡sayonara!